Perón alentaba las formaciones especiales porque yo esto lo hablé con él y él cada acto que había de violencia recogía cantidad de gente que iba a verlo para tratar de negociar una salida a las situaciones que se iban creando. De hecho, Aramburu fue uno de ellos, ¿no? Que terminó pactando una salida electoral democrática con el peronismo como partícipe, ¿no? Antes de que lo mataran. Se dice que por eso lo mataron, ¿no? Pero bueno. Ahí se habría urdido la operatoria de mandar militares a la casa de Aramburu, lo convocan, lo interrogan y cuando lo interrogan tiene un paro cardíaco. Esta es una de las historias y confirma lo que muchos dicen que muere, se les muere en el hospital militar. Y ahí a través del Bebe Ross, se arma toda esta cosa de... Próxima pregunta, también así como le consultamos acerca del origen de Montoneros, también es así como se lo condicionó a Perón por izquierda, también se condicionó la estabilidad de ese tercer gobierno peronista por derecha con la AAA. Ya, bueno, esto básicamente después de la muerte de Perón, ¿no? Pero, ¿cómo lo ha analizado usted? Digo, muchos relacionan a la AAA con también una operación desde las Fuerzas Armadas para terminar de desestabilizar ese gobierno. Porque de hecho, bueno, muchas de las muertes que ocasiona la AAA era de militancia juvenil. Digo, a ningún gobierno le conviene que empiecen a aparecer muertos en unidades básicas, como ocurrió en los 70, ¿no? ¿Cómo ve usted este doble juego por izquierda y por derecha? No, para mí, mira, Sí. yo creo que fue el ejército que armó una organización, como en Córdoba fueron los Libertadores de América, pero que era el ejército. En cuanto dieron el golpe, la AAA desapareció Claro. y simplemente actuaron con los uniformes, ¿no? Eran las tres armas, como dijo Walsh. Claro.